Turner Dauclair es una película de animación de 2006 dirigida por Richard Linklater y basada en la novela homónima de Philip K. Dick. Aunque esta adaptación cambia algunas cuestiones del libro, lo que sí ha conseguido mantenerse es la confusión que logra en el espectador. Y es que cuando uno piensa que es una historia lineal y que parece ser una película más del género policial vinculado con el de ciencia ficción, estamos muy lejos de la verdad. Este impacto no solo queda ahí, sino que se agrega al discurso que quiere decirnos el autor de esta narrativa, el cual es que los ciudadanos somos controlados por el sistema, cuyas acciones se vuelven más importantes que los grandes conceptos como la libertad y el derecho de opinión. Pues en esta película, el sistema judicial tiene la potestad de poner cámaras en las casas de las personas sin avisar, o al de secuestrar a cualquier persona que esté en contra del gobierno para poder callarlo, incluso sin tener miedo de que otras personas sean testigos del proceso. De esta manera entramos en el análisis de esta película de animación, y lo siguiente que debemos de hablar es acerca de las drogas. Una de las fórmulas es el empleo de agentes policiales para que se hagan pasar como consumidores, entablando una relación con los distribuidores. Esta labor tiene el agente Bob Actor, quien intenta infiltrarse a comprarle drogas a una mujer llamada Donna, quien al mismo tiempo empieza a sentir un amor no correspondido. En ese proceso empieza a consumir la droga, denominada sustancia D, y este producto tiene consecuencias fatales para las personas. Aparte de las consecuencias normales al consumir este tipo de sustancia, se incluyen de fuertes alucinaciones, la pérdida de identidad y hasta quedarte sin la capacidad de razonar, convirtiéndote en un ser que solamente obedece sin poder replicar, o el de filosofar de cualquier tema sin sentido aparente. Es decir, que puede que tenga muchos efectos diferentes, dependiendo del consumo o de la persona, pues la gran mayoría de los personajes que lo consumen tienen efectos diferentes. Al comienzo había mencionado que esta película podía considerarse como futurista, y no es porque aparezcan naves espaciales o máquinas en el tiempo, sino por la creación de un traje que evita que te identifiquen, ya que cambia de persona en cada segundo, teniendo partes de muchas de ellas al mismo tiempo. Tiene miles de rostros y atuendo de personas, por lo que este disfraz no tiene fin de duración en su proceso de intercambio de persona. Es uno de los elementos que más admiré en esta película, y es que al ver tantas películas futuristas uno piensa que ya no puede sorprenderse en cuestión a la tecnología que aparece en la cinematografía. Sin embargo, a pesar de ello, no es que la sociedad aparente de estar miles de años en el futuro, pues la infraestructura de las casas y edificios son similares a la actualidad, además de los autos, objetos y la calle. Este elemento futurista, aunque a un comienzo parece ser el eje central del largometraje, llega a ser un complemento de concepto de la identidad, y es que se juega bastante con eso a lo largo de la película. En un momento parecemos que estamos en control de la narrativa, sabemos e identificamos a los personajes, sus acciones y sus objetivos, pero sin previo aviso empezamos a confundirnos, a desconocer a los protagonistas de la historia, y eso es difícil porque son fácilmente identificables por el tipo de animación que se usó. Son pocos los personajes que participan en la historia de Skarner Dougley, siendo un total aproximado de 11, teniendo muchas escenas repitiéndose, como las que tiene el protagonista con los doctores de la comisaría, quienes van analizando de qué manera le está afectando la sustancia D a Actor. Tenemos también el de las charlas laborales entre el protagonista y su superior, o el de los tres amigos que viven en la casa del personaje principal. Y es que aquí es donde se evidencia cómo son las conversaciones entre un grupo de amigos drogadictos, por lo que vemos muchas veces escenas que no aportan a la historia principal. Como cuando Barris compra una bicicleta a un buen precio a un vecino cuando regresaba a la casa, por lo que sus amigos empiezan a discutir sobre si era ideal tenerlo o devolverlo. Pues se cuestionan muchas cosas, como que es parecida a la bicicleta que fue robada del vecino del frente, y así durante un buen tiempo. Una escena parecida es la de que piensan de que la policía entraba a su casa para investigar, por lo que de ellos hasta consideran vender el domicilio y se tantean muchas posibilidades seriamente, a pesar de que puede que estén siendo paranoicos por los efectos de la droga. De esta manera, vemos cuál es el propósito de uno mismo en la vida. Como el ejemplo tenemos el de Actor, que desea tener una familia, hijos y una esposa, pero también tiene un trabajo que realizar como agente, el cual está completamente dedicado y a su vez es consumidor de drogas, para poder alejarse del estrés de su trabajo junto a sus amigos. De esta manera tenemos a un joven hogareño, relajado y trabajador. La animación es increíble, es lo que más resalta de la realización de esta película. Es colorido y llamativo, el cual te da ganas de mirarlo durante un buen tiempo por su arte simpático y amigable, incluso hasta en escenas grotescas y raras son agradables de ver. Está hecho con la técnica del rotoscopio, sobre una película previamente filmada. Yo diría que lo han hecho con estilo de cómic, pero movible, ya que incluso los personajes tienen el borde negro para trazar su figura. Sin duda esto permite que las alucinaciones se vean creíbles, como si desearan que nosotros podamos ver lo más cercano posible a estas a través de sus gráficas. The Skarner Dauclair es una película recomendable, no es la más entretenida en cuestión a la narrativa, pero su animación es fenomenal. Es lo más destacable y quizás sea la razón por la que los espectadores verán toda la película. Algunos diálogos tienden a ser graciosos, aunque más que nada diría que son curiosos. Es tan aleatorio algunos comentarios que te aturden un poco al intentar conectarlo con la historia principal. Puede ser que este sea el fin del filme, confundir al espectador hasta el último minuto.